Pues ha ido muy bien, la verdad, que yo le he trasladado, bueno, lo que le he entregado es el acuerdo de gobierno que construimos en Navarra, le he explicado cómo lo elaboramos, cuáles son los ejes fundamentales, de manera transversal la Agenda 2030 y luego cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Que es la calidad del empleo, que es la excelencia en los servicios públicos, todo lo que tiene que ver con la innovación y la transformación digital, teniendo en cuenta que Navarra tiene un peso en la industria muy importante y es un reto que tenemos que afrontar, y también todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con afrontar también esas desigualdades, ¿no? Cohesión social y cohesión territorial. Le he trasladado también la voluntad de profundizar en nuestro autogobierno, siempre desde el respeto a la Constitución, desde el respeto a nuestra ley autonómica, que es la LOREGNA, y en colaboración con el Gobierno de España. Y desde luego también, bueno, pues le he trasladado al rey, bueno, pues la voluntad de que venga a visitarnos a Navarra. Le he trasladado alguna invitación de una entidad que me la ha hecho llegar, que ya la tenía el rey, pero bueno, por bueno, pues un poco incidir en que venga a Navarra, me la han trasladado a mí para que le dé traslado al rey, y también que por parte del Gobierno de Navarra, más allá de que le llegue la invitación oficial, espero que en breve, bueno, pues que lo que ya, porque ya lo estamos organizando, el Xacobeo, la apertura del año Xacobeo en el año 2021, como digo, que es la primera reunión de organización que la tenemos ya, bueno, pues que queremos que venga él, así como los presidentes de las comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago. ¿Van a recuperar la entrega de los premios Príncipe de Viana? Bueno, no hemos llegado hasta ese punto, como digo, porque no hemos empezado a organizar el tema del Príncipe de Viana. Sí, lo del año Xacobeo, porque se tiene que hacer con mucho tiempo. Entonces, bueno, pues esa cuestión ya la veremos. No la tenemos decidida. La consejera, como digo, acaba de tomar posesión hace escasas 3 semanas y es un tema que todavía no hemos abordado. Pero, como digo, como ya estamos en la organización del año Xacobeo, sí que le hemos trasladado que queremos que venga, porque ya nos hemos puesto a la organización, que no solo depende de Navarra, sino de todas las comunidades, y queremos que esté presente en nuestra comunidad.